Ya tenemos a nuestro invitado de hoy acá en el estudio de Noticias 24, el diputado Patricio Melero, presidente de la UDI, para conversar de todo lo que está pasando en la política. Ya tenemos una reforma tributaria, después de larga discusión hubo acuerdo. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo está Gonzalo? Buenas tardes. Muy bien, pues, a ver, en primer lugar, la capacidad de lograr acuerdos. Hay un cambio, hay un punto de inflexión en esta dinámica que ha sido el trámite de los principales proyectos del gobierno. ¿Qué cree usted que generó el cambio por parte de la oposición? Yo espero que sea un cambio de actitud de una oposición que está muy negativa con todas las iniciativas del gobierno y que la aprobación de la reforma tributaria el día de ayer, al menos por un sector, yo diría más menos por la mitad de la oposición, ¿no? Porque hay que también señalar que hubo 29 diputados. La diferencia se marcó más en la Cámara de Diputados. Se marcó más la diferencia en la Cámara de Diputados. Sea un cambio de actitud que nos permita lo que la ciudadanía tanto valora, Gonzalo, que tengamos la capacidad de ponernos de acuerdo en los grandes temas nacionales, como es el tema de la educación. Recordemos que esta es una reforma. ¿Qué cree usted que nos convenció al final? Porque la propuesta fue cambiando varias veces, qué sé yo, pero hubo algo que hizo el clic y dijo ya, ok, vamos por el acuerdo, porque no estaban en línea con aprobar esta reforma tributaria. No era parte de sus convicciones en la oposición y también tenían, es un hecho, la presión de grupos como los movimientos sociales que no querían que esto se aprobara. Por ejemplo, los estudiantes no están de acuerdo. Recordemos que esta reforma tributaria tampoco estaba en el programa del presidente Piñera. Y cuando el presidente la manda, lo hace justamente para destinar más recursos a la educación chilena. Y era una reforma, yo diría, moderada, que tenía equilibrios, que producía alzas en el impuesto de primera categoría del 20%, rebajas en los impuestos a las personas y otras materias, ¿no? Yo diría que lo que convenció al final a la oposición era darse cuenta que no había ninguna razón como para no aprobar más recursos a un tema que todos compartimos que hay necesidad de destinarle más plata, que es el tema de la educación. Y que el argumento que ellos daban de que era poco o que era insuficiente y que ellos deberían haber hecho un alza de impuestos mayor, no daba como para rechazarlo. Era demasiado el costo político que tenían que asumir si lo rechazaban. El que tú anheles más no implica que tú tengas que rechazar lo que desde el punto de vista de ellos era menos, ¿eh? Y creo que también hubo participación en términos de lograr ajustar bien la tabla de los descuentos a los impuestos a las personas. Yo estoy muy contento también de lo que va a significar el crédito, ¿cierto?, a las personas que financian la matrícula, la educación de sus hijos y puedan descontarlo. Entonces terminaron de convencerse que era una reforma que no había razón alguna para negarla. Ellos después dijeron, bueno, si nosotros somos gobierno, vamos a llevar adelante una reforma tributaria distinta. Y yo creo que eso es un debate, Gonzalo, muy interesante. O sea, que le digan a los chilenos que si Michelle Bachelet o la Constitución llega a gobernar de nuevo, le van a subir los impuestos de nuevo a los chilenos, es un tema de debate. A mí me parece interesante. Yo creo que no es bueno subir los impuestos, pero en fin, que ellos lo digan y lo hagan, están en su legítimo derecho a plantear los futuros. Sí, quería llevarlo precisamente a eso, porque, a ver, no hubo mucha alegría en algunos sectores de la oposición que no quedaron conformes con la reforma. Pero me imagino que usted también está consciente que hay una parte del electorado de la centro-derecha que es el más clásico, que uno, no votó por un programa de gobierno que incluyera una reforma tributaria. Por lo tanto, no lo consideraba y no estaba de acuerdo. En segundo lugar, hay algunos grupos que piensan que esta reforma tributaria es bastante distinta al proyecto inicial, es menos en fomento a la competitividad, en el desarrollo económico, etcétera, etcétera. Entonces yo no sé qué le diría usted a ellos. Yo les diría que muchas de las cosas que le tocó y le ha tocado vivir a este gobierno no estaban planificadas. No teníamos planificado que íbamos a tener un terremoto gigantesco pocos días antes de asumir, que costó 30,000 millones de dólares. No teníamos en presente que se iba a generar un movimiento estudiantil de la magnitud que se generó. Yo en esto a algunos no les gusta mucho reconocer que el movimiento tuvo un impacto. Y a mí no me molesta eso porque es la más clara expresión de que este gobierno escuchó, Gonzalo, al planteamiento y empezó a hacer un esfuerzo muy sostenido por mejorar la calidad del acceso a la educación, no solamente en la cantidad de plata, sino que también en reformas legales importantes. La agencia de la calidad de la educación, el aumento de las subvenciones, los profesores, el incentivo a la beca de los que estudian, digamos, cierto, pedagogía. Vocación de profesor. Bueno, y hoy día tenemos más del 20% del presupuesto del país destinado a la educación, más de 12,000 millones de dólares, y el próximo año va a ser una cifra superior probablemente al 20%, lo que significa un esfuerzo económico muy grande. Entonces, a los detractores, a los que a veces piensan que estas cosas
no eran necesarias. Yo creo que el país permitía, aceptaba una alza de tributo moderada como fue esta. Y creo que ni siquiera el sector empresarial mismo reclamó frente a esto. Había, se generó un consenso. ¿Qué me llama la atención? Mire, se valoró desde la CTC Sofofa, sí, hablando de los grupos empresariales. Y sobre todo valorarnos con lo que usted empezaba, que más o menos hay un acuerdo, ¿eh? Esta capacidad de llegar a un consenso y de avanzar por parte de los conglomerados políticos. Sin embargo, hay algo que los tiene inquietos. Y me gustaría saber el mensaje del presidente de la UDI para ellos. Algunos estiman que el hecho de haber puesto este tema en el tapete y no haber dejado el tranquilo, digamos, a los sectores opositores y que esperan hacer una mayor reforma tributaria, es haber dejado una caja de Pandora y haber dejado el tema abierto y que no sea una tranquilidad la inversión que es a largo plazo. Yo pienso que igual, Gonzalo, si el presidente Piñera no hubiera planteado esta reforma tributaria, la oposición lo habría llevado como tema de campaña. Creo que los países tienen que hacer sus reformas de acuerdo a las circunstancias y a los hechos que viven. Yo sigo creyendo que sin duda lo que llega más recursos al Estado es el crecimiento y el desarrollo, el impuesto más eficiente, el IVA. Otra de las cosas que justamente también tiene esta reforma es la factura electrónica para que la evasión por IVA sea menor. De manera que es una reforma que permite a un Estado ser más eficiente en la recaudación. Debemos ser también muy prolijos en el gasto, focalizarlo en lo que se ha destinado, que es el tema de la educación, y no va a haber, creo yo, efectos negativos, ¿no? Y creo que el país va generando su tasa tributaria en la misma medida que va creciendo, y creo que a los niveles que hemos alcanzado era justo, era necesario hacer este ajuste, y quizás, recordemos, dos grandes reformas en 22 años. Hay que tener clarita las cosas, esto es una proyección en el tiempo, pero me imagino que el concepto está claro para ustedes, de haber un planteamiento en la próxima campaña, en los próximos programas, de hacer una reforma más profunda tributaria, ¿va a tener el rechazo y la oposición de la UDI y de la Alianza? Cada iniciativa hay que verla en su mérito. Yo creo que se dio un paso muy importante en tres aspectos. Lo primero, ya lo he señalado, ¿cierto? Muchos más recursos para la educación, un tema que era acuciante, al cual durante muchos años se metió la mugre bajo la alfombra y no se le dio la importancia que tenía. Segundo, hacía tiempo que se viene hablando de la clase media y no se le daba una mano contundente a la clase media. Yo creo que este hecho de que todos quienes ganan entre los 540 mil pesos y los 2.700.000 van a tener una reducción en los impuestos que pagan, es creer también en una clase media que tiene dificultades muchas veces para financiar la educación de sus hijos y tantas otras cosas, y que es la inmensa mayoría de Chile, el 80% de Chile es clase media. Y tercero, es una reforma que permite allegar más recursos también para ir a los sectores más desvalidos. Por eso que es solidaria también, ¿eh? Permite justamente seguir luchando contra la pobreza extrema. Entonces, a mí me gusta esa visión integral y equilibrada que tiene esta reforma, y que es de verdad muy revolucionaria en lo conceptual, porque también aborda el tema de la innovación tecnológica, también le baja el impuesto a los timbres y estampillas, que es un incentivo a la pequeña y mediana empresa. O sea, no solamente es una reforma, Gonzalo, que le mete la mano al bolsillo a los chilenos, sino que también le libera recursos a los chilenos y los incentiva a emprender, a ahorrar y a generar empresas. Sí, hay otros elementos, porque también hay una discusión en torno a cuán justa es esta nueva tabla de impuestos para las personas, ¿eh? Porque algunos dirán, a ver, pero el que está sobre los 2 millones, 3 millones de pesos, no sé qué tan clase media será, y se lleva una de las rebajas más fuertes. Otros dirán, a ver, el tramo alto del 40% se mantiene igual, pero el intermedio tiene un porcentaje menor. Sí. Pero el porcentaje menor no es lo mismo para el que gana del orden de los 5 millones yo le entiendo y el que sentido. Tiene 500 mil pesos, yo le entiendo el sentido de su pregunta perfectamente. Aquí se van a beneficiar 1.5 millones de personas más o menos, ¿ah? Porque un poco más, algo de 1.700.000. Recordemos que hay, del total de la masa de trabajo en el país, hay cerca de 6 millones que no pagan impuestos, que son todos los que ganan de 540 mil pesos para adelante. Por consiguiente, este esfuerzo lo hace un sector de chilenos que tienen ingresos más altos. Uno podría decir, bueno, pero un sueldo de 1.5 millones, 2 millones de pesos, es un muy buen sueldo, ¿cierto? Pero también ese sector medio es el que justamente se está consolidando en el país, ¿eh? Hay mucha gente hoy día que gracias al crecimiento, que gracias al desarrollo que está teniendo el país, juntan esos recursos.
pero también son ellos los que tienen menos ayuda del Estado y una carga más grande, porque tienen que pagarlo y, todo. Sí, ¿eh? Y basta que tengan dos, tres hijos en los superiores, tienen que financiar educación, este tienen que financiar salud, o sea, en no tienen carísimo. Muchas veces, te fijas, la ayuda del Estado. Que ¿pero qué pasa con el 80% que no descuenta impuestos y que no se beneficia en nada con esto? Bueno, pero sobre ellos hay otro tipo de ayuda que el Estado les brinda educación gratuita, les brinda muchos de ellos salud gratuita, le otorgan una serie de incentivos para la adquisición de sus propias viviendas, el subsidio habitacional, ahora se creó el subsidio a la clase media, en fin, hay otro tipo de inversiones que el Estado, ¿no? Por ahí piensan ustedes que se compensa. Sí. Otra de las herramientas que se incluyó en esta reforma tributaria fue compensar de alguna manera, ¿verdad?, a los transportistas escolares y a los taxis colectivos con un bono, con un bono que va a paliar un poco lo que es el alza de los combustibles. Y le pongo el tema encima de inmediato. Escuchábamos recién al gerente general del ENAP que decía que no le parecía raro ver precios de 900 por litro de los combustibles. Mañana suben 12, se acumulan 70 pesos. ¿Qué se puede hacer con respecto a esto? Bueno, recordemos que cuando la UDI, que justamente ha sido un partido que ha planteado mucho el tema de la rebaja del impuesto a los combustibles, y cuando el presidente mandó este proyecto en abril, también se mandó, Gonzalo, y está pendiente en el Congreso, y ojalá nuestros amigos de la oposición nos dieran los votos, el proyecto que permite rebajar el impuesto variable a los combustibles. De manera tal de que justamente en la situación que usted está mencionando, ya que cuando llega la bencina cercana a los 900 pesos, la rebaja del impuesto es mucho mayor, porque lo que hace el nuevo proyecto de ley es corregir esta variable del impuesto, de manera tal de que cuando la bencina sube mucho, el Estado recaude menos y por consiguiente el consumidor gaste menos. Este, ¿no?, es el CIPCO 2. Este es el sistema de protección al consumidor. O sea, usted, entonces, lo que yo descarta pediría, también lo que una rebaja del impuesto específico. Mire, nosotros la pedimos incansablemente. Porque hay razones. El ministro Ginspetter dijo ahora que no. Sí, hay razones para no hacerlo. Yo creo que ese es un tema que preferiría yo que el gobierno le pusiera urgencia al proyecto de ley, la concertación nos diera los votos y ojalá lo hiciéramos rápido, porque este nuevo sistema de protección al consumidor es más eficiente que el anterior. Sí, y pero por ejemplo, no sé, incluir dentro de estas propuestas, con la urgencia de la discusión de este proyecto, nutrir un poco más, por lo menos, diputado, para darle un alivio a los sectores más alejados del centro del país. Porque, ok, algunos podrán coincidir, bueno, mire, sabe que los autos lo tiene el 30% más afortunado del país, pero el que vive en Puerto Montt, en Calama, paga 900 pesos ya por el litro de bencina. Por eso, que urgencia al proyecto de ley, ojalá que con la misma capacidad que hubo para alcanzar acuerdos para la gran reforma, la tengamos también para aprobar este impuesto variable a los combustibles, que ayudaría mucho a impedir que las alzas golpeen tan fuertemente. Sí. Yo quería llevar a otros temas. Esta mañana, el presidente de la República, antes de partir a su gira, dio una entrevista bien extensa en el diario de Cooperativa. Trató varios temas, y uno de ellos, quisiera saber si ustedes en la UDI lo recibieron como un alivio por parte del presidente, un gesto, porque dijo, mire, ¿sabe qué? Las primarias no son el único mecanismo para resolver el tema presidencial. No, yo lo miro como realismo político. ¿Se impuso la visión de la UDI? No, nuestra visión es que nosotros somos partidarios, Gonzalo, absolutamente del sistema de primarias. Vamos a votar favorablemente el proyecto de ley. Pero lo que no puede usted es transformar la primaria como un sistema exclusivo y excluyente de otras formas de resolución. ¿Sabe usted cuántos países tienen un sistema de primarias por ley? Cuatro. Cuatro países en el mundo, no más. El resto de los países resuelven los candidatos a través de convenciones, de asambleas de sus partidarios, de mecanismos, en fin, complementarios entre sondeos de opinión y participación de las bases dirigentes. En fin, entonces, Michelle Bachelet fue elegida sin primaria. Por ejemplo. También lo recordaba el presidente. Bueno, entonces, en esto no hay que casarse con sistemas. El sistema es una decisión que se debe adoptar en su minuto, y la posición de la UDI es muy clara. Si es necesario que tengamos una primaria para resolver quién es el candidato de la alianza que va a enfrentar a este nuevo bacheletismo de izquierda que se está generando en el país, que es distinto al bacheletismo del 2004, lo vamos a hacer a través de primaria. Y si podemos resolverlo de otra forma, porque es evidente quién es el mejor y salimos a la competencia pronto, ahí también hay una forma de cómo hacerlo. Queda claro. A ver, también se refirió a los presidenciables. ¿Sí? Me llamó la atención un detalle. Cuando le preguntan por los presidenciables, bueno, el presidente señala que es una discusión para después de las municipales, que no se va a tocar antes, pero habla de Golbón y Alamán.
¿Se aleja la posibilidad de Longueira de entrar a esta competencia? Para la UDI la candidatura de Pablo Longueira sigue vigente. Él, en nuestro encuentro hace 2 meses atrás, fue muy claro señalar que él no lo buscaba, que él no lo quería, pero si su nombre concitaba ser la carta más competitiva para enfrentar a la oposición, él estaba disponible. Entonces, hoy día sin duda, el mejor posicionado, el que goza de más adhesión y simpatía de la gente es Lores Golba. En la UDI lo vemos con mucha simpatía y estamos muy disponibles a ayudarlo. Y nosotros vamos a resolver, después de la elección municipal, entre Lores Golba y Pablo Longueira, porque Andrea Alamán es el candidato de Renovación Nacional. Y obviamente ahí resolveremos entre esos quién es el candidato definitivo, que enfrentará a quien yo hoy día no tengo duda que va a ser la candidata de la oposición, que es Michelle Bachelet. Diputado Melero, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, Gonzalo, por convidarme. Buenas tardes.